Voy a ser breve y muy conciso. Veréis que tanto en fondo como en forma, la presentación de Mercedes y la mía van a ser totalmente al revés. Nosotros somos la antiadministración en el sentido de que llevamos a cabo un programa en que tenemos muy claros objetivos y realmente hemos puesto a punto la manera de conseguir estos objetivos. La idea simple de la agencia de ICREA es buscar, se trata de una fundación, y esto es lo que nos da la flexibilidad y las posibilidades de funcionar de una manera realmente mucho más flexible. O sea, nosotros ni pedimos nada que no sea por internet ni cosas por el estilo. O sea, realmente es todo muy fácil, muy limpio. Decimos siempre que nuestra idea es hacer todo el funcionamiento el máximo de magro posible. O sea, que haya justo lo que debe de haber de información y de explicar lo que se necesita para captar talento. Y ya está. Este es el punto. O sea que nuestro objetivo es simplemente trabajar junto a el sistema catalán de investigación, universidades y centros de investigación, y aquí me referiré a los centros de salud, y de lo que se trata es de encontrar, de lograr los mejores investigadores para hacerles directamente un contrato indefinido desde el primer día. Por tanto, nuestro punto esencial es la selección. No hay un proceso largo, tenemos después una evaluación del que va a depender que va a depender los sueldos, pero en realidad lo que se trata es de promover la excelencia científica en todos los campos y la necesidad de buscar otras formas, otras fórmulas de buscar y encontrar y poder atraer talento. Por tanto, yo durante la época que he sido gestor de ICREA, siempre digo que nosotros no somos captadores de talentos, nosotros lo que somos es promotores de los cazadores de talento. Yo lo que quiero es que Ricardo, de que todos los que estáis aquí en primera fila, busquéis y nos presentéis los mejores candidatos. Esto es lo que yo quiero, nada más. Y una vez vienen los mejores candidatos, nosotros los vamos a contratar. Este es el trato, así de simple. Por tanto, lo que queremos es reclutar a los mejores científicos para el sistema. Entonces, ¿cómo buscar y cómo reclutar a estos sistemas? Lo más importante que tenemos es la manera de seleccionar. No hay puntos, no hay baremos, sino lo que hay son expertos internacionales que revisan los currícula. Y, por tanto, tenemos un proceso de selección inicial y luego tenemos unas evaluaciones periódicas de las personas. Lo que hay es que en esta selección original hay, evidentemente, una revisión por pares y unos comités de selección, y luego comités parecidos serán los encargados de hacer un conjunto de evaluaciones que se van a producir cada 3 y después cada 5 años durante toda la vida activa del investigador. En todos los casos, los peers son de fuera del sistema catalán de investigación y os puedo asegurar, al menos durante la época que yo he sido, que nadie que trabaje en Cataluña ha visto un solo papel de ICREA, de algún candidato. Nunca. Yo sí. Soy el único, pero no opino, porque soy el secretario. Y, por tanto, las comisiones, quiero decir, las comisiones son las comisiones, son ellos quienes hacen el trabajo y dicen, estos son los mejores. O, en esta área, este año, no hay suficiente nivel, mejor que vayan a otra área. Se abre cada año una serie de posiciones. Este año hemos abierto 30 posiciones y esto es lo que se trata de incorporar investigadores senior capaces de liderar nuevos grupos de investigación, en algunos casos dar soporte a los existentes, pero siempre como IP,
Nosotros no ponemos postdocs de lujo, ponemos investigadores principales y este es el punto más interesante, abrir nuevas líneas de investigación. Para esto, ¿qué tenemos que hacer para que esto funcione? No tenemos un comité de selección que nos va a puntuar a estas personas. Necesitamos saber que estas personas van a ir al sitio adecuado, que es donde podrán hacer su trabajo. Por tanto, mi trabajo es llamar al doctor Feliu y decir, oye, vais a recibir a esta persona. ¿Está todo ok? Y él me dice, pues sí, está todo ok, pues ya está. Yo hablo con la persona, ¿tienes el laboratorio que te ha prometido el doctor Feliu, sí o no? Lo tiene, y entonces firmamos un convenio y así es. Dentro de 3 años esta persona ha tenido una expansión que no puede y, como es este caso concreto hoy, el doctor Feliu no tiene espacio en ningún sitio, cosa que sé muy bien, pues esta persona puede decidir cambiar a otro sitio donde le puedan ofrecer otras posibilidades. Pero esta es la idea siempre, que estos investigadores puedan hacer esta investigación de la mejor manera posible y, por tanto, necesitamos que haya este entendimiento entre la dirección de ICREA y la dirección de los institutos de investigación. Y, por tanto, lo que queremos simplemente son estas son nuestras dos palabras, excelencia científica y capacidad de liderazgo. Y esto es lo que buscamos. Las cosas como han funcionado, las cosas funcionan bien en ICREA y lo que quiero solamente señalar es de las cosas que más nos interesan aquí, qué parte se lleva. Para ciencias biomédicas, que las vamos a poner todas juntas, tengo que deciros a nivel así de trato personal que en todas las comisiones ICREA siempre hay alguna persona de estos comités con perfil clínico. Y esto es algo de lo que yo personalmente siempre, que haga investigación, evidentemente, o sea, todos son investigadores, pero con perfiles claramente clínicos. Hay un 35% de todos los investigadores que son de ciencias biomédicas y dentro del contexto de las instituciones, un poquito menos de la mitad están en las universidades. Aquí hay los centros de investigación que se están agrupando alrededor del CERCA, pero lo que quisiera señalar sobre todo es que los que tenemos. No, ahora vendrán. Los que están por centros de investigación sanitaria. Por nacionalidad, para nosotros no hay cuotas ni de lugar de origen, ni de nacionalidad, ni cuotas para los lugares que vayan a ir, es solamente la excelencia científica. Por tanto, esto es una cosa, bueno, un poquito más de la mitad son españoles, pero menos vienen de España. En muchos casos ha servido y sigue sirviendo, y esperemos que siga sirviendo en el futuro, para que muy buenos investigadores puedan venir de fuera. Esta es la distribución que tenemos en este momento. Y dos puntos interesantes. Hemos tenido un éxito extraordinario dentro de los grandes programas del European Research Council. En este caso, estos fueron los Starting Grants, en los cuales pues, hay algunos que en esta casa conocéis bien, que es Joan Seoane, que me dijo que no podía estar hoy aquí, y que representa la excelencia investigadora, sin duda, de todo el contexto investigador europeo y, por tanto, quisiera remarcar que, digamos que las propuestas que tenemos de ICREAS con 200 investigadores son más que el resto de España. Y esta semana han salido los Advanced Grants, van a salir en la prensa, me parece que este fin de semana, y volvemos a estar en la misma situación. Para el conjunto de España hay 13, de estos 13, 8 están en Cataluña y de estos 8, 7 son ICREAS.
Estos son los programas más interesantes y más competitivos que ha habido en la historia de la investigación europea. Por tanto, esto nos está diciendo un poquito que estamos seleccionando bien a las personas y, por tanto, que nuestro trabajo funciona. En las áreas ICREA no tenemos áreas específicamente, tenemos diferentes comisiones, pero fundamentalmente lo que podríamos llamar áreas dentro de ciencias biomédicas, podríamos poner todas las áreas, pero en realidad estas áreas no son más que, esto lo podéis ver en la web, 64 investigadores que hay a día de hoy. En Life and Medical Sciences tenemos 64 investigadores, todos ellos de este perfil alto, y quisiera destacar un punto, y es que cada vez más, y esto es un punto que es el que quiero hacer énfasis, todos los que tenéis en esta lista es pública porque está en nuestra web, todos estos que tenéis en la lista están en los centros de investigación hospitalarios. Por tanto, nosotros no seleccionamos para estos centros de investigación, ni en contra, ni a favor, ni en nada. Simplemente, estos son las personas que se han presentado normalmente de la mano de algún cazador de talentos que ha sido el que atrae a la otra persona, que venga de donde venga, y, por tanto, que ha podido incorporarse al sistema de investigación catalán, y en estos casos, pues, como veis, pues el IDIBEN, BenVitge, IDIBAPS y MIM. Aquí, en esta casa, no veía bien las letras, y en el SICAXA en Canruti. En estos casos, pues, yo lo que tengo, siempre digo que tengo que hacer es felicitar a las personas que nos han ayudado a presentar las solicitudes de personas que han resultado en nuestra convocatoria así de exitosas. Queda un punto, quisiera, para acabar, que es extremadamente simple. Nuestro punto fuerte es la selección y ser capaces de captar el máximo número y la máxima calidad posible. Sí que es cierto que en los tres últimos años aproximadamente el perfil de los ICREAs ha subido. Y esto tiene muchas ventajas, para el país es fantástico porque simplemente tenemos mejores investigadores y fijaros los datos que os he dado del European Research Council, que con 200 personas como investigadores pues tenemos muchísimo más que con los miles que hay en universidades y CSIC. El punto es que con esta subida queda un gap que en algún momento habrá que reflexionar, y es que lo que podrían ser personas más junior tienen más difícil acceso en estos momentos que no cuando ICREA empezó. Es decir, la pregunta es, ¿un Ramón y Cajal tiene, cuando acaba los 5 años, tiene el nivel para ser ICREA? ¿O uno que tenga un contrato FIS después de los 5 años tiene un nivel para entrar en ICREA? Hace unos años la respuesta era sí, ahora cada vez es un poquito más difícil. Nuestra idea es continuar con el programa. El programa aún no consideramos que esté desarrollado del todo, sino que habrá que ir continuándolo. Y este año hemos puesto en marcha para universidades, esto en sanidad sin duda sería interesantísimo hacer alguna cosa parecida, que es que hemos hecho unos premios a la investigación universitaria. Si en algún momento se pudiesen hacer premios a la investigación hospitalaria, sin duda sería también fantástico. Muchas gracias.